Nuestro compromiso es construir un país, sector privado, la industria y el Estado. Y nosotros nos encargamos de nuestra parte. Ustedes de hacer su trabajo, que lo saben hacer bien. Nosotros, esos acuerdos comerciales, el abrir las líneas de crédito, el abrir mercados, el ir y hacer esos viajes con el Ministerio de Producción, con las embajadas, para abrir nuevos mercados y que nuestro producto llegue al mundo. Y eso inmediatamente se retribuye en mejores condiciones de vida para los ecuatorianos, en mejores oportunidades laborales para todos. Y a través de los impuestos se retribuye hacia todos, con educación pública de calidad y gratuita, con becas, con acceso a la educación para nuestros hijos. Muchos se quedaron sin graduarse del colegio, porque desde la pandemia no pudieron acceder a educación. Vamos a hacer bachilleratos acelerados para que obtengan su título de bachiller. Vamos a dar becas para que puedan seguirse educando nuestros hijos y sobre todo los que vienen de pobreza o extrema pobreza, que tengan acceso a educación pública de calidad y gratuita. Y en los hospitales, que no salga del bolsillo de ustedes el pagar una medicina o el pagar un médico, porque esa responsabilidad déjenla a nosotros, al Estado, garantizándoles el acceso a la medicina y a los médicos que les atiendan dignamente. Ese es el modelo que está en juego en estas elecciones. La infraestructura, las carreteras, los puertos y aeropuertos nos encargamos nosotros, ustedes, de hacer ese producto de calidad para exportarlo, y nosotros de ver que en los puertos y aeropuertos sean seguros, que no les infecten las cargas con droga y que también tengan las facilidades para sacar a tiempo sus productos. Esa es la responsabilidad del Estado. Y así vamos de la mano sacando adelante el país. La seguridad, que es fundamental, el poder salir a las calles tranquilos. Que ustedes también vean que sus camiones circulan tranquilamente, sin temor a que los asalten. No solamente somos nosotros como ciudadanos. La industria también tiene que ahora mismo invertir más en pagar seguridad privada, porque el país se ha vuelto inseguro, cuando ese debería ser un costo que no lo asumen ustedes, sino nosotros como gobierno. Ese es el modelo que nos estamos jugando en estas elecciones, y por eso es que pedimos el apoyo para la Revolución Ciudadana, para la Lista 5 y para Luisa González.